Más de 60 estudiantes de la carrera de Diseño y Moda Industrial de la Universidad Tecnológica de Morelia presentaron su proyecto Textil Arte, en el que exhibieron cerca de 40 diseños representativos en manta, en los que plasmaron las emblemáticas esferas de Tlalpujahua, la maravillosa mariposa monarca de Angangueo, así como las artesanías de Santa Clara del Cobre y Pátzcuaro. La cita fue en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, escenario perfecto para ser testigos de la cultura, tradición, artesanía y la historia que las manos mágicas de nuestros ancestros han dejado en cada pueblo para que Michoacán exista. Familiares, amigos e invitados especiales presenciaron una pasarela con diseños casuales, mientras que los jóvenes estudiantes del nivel ingeniería, con sus colores, texturas y formas, presentaron creaciones de gala, provocando entre las y los asistentes admiración y belleza. Las luces y el ambiente conspiraron para dar paso con percepciones que fueron inspiradas por el ballet folclórico Corcovi, quien recreó las danzas ancestrales de las diferentes etnias de Michoacán, como son la Mazahua, la Purépecha y la Náhuatl. La máxima autoridad de esta casa de estudios, el rector José Hernández Arriola, dirigió un mensaje de agradecimiento al auditorio y envió una felicitación y reconocimiento especial a quienes con su esfuerzo, compromiso y dedicación hicieron posible que la UTM se inundara de elogios y aplausos.